Welcome to the Western Tidewater Regional Jail. You have been sent here by order of the court. While in our custody, you will be expected to follow all of the rules and treat all staff and other inmates with respect. In return, you will be treated with fairness and respect. This video will give you an overview of the rules you must follow. After watching it, review your handbook. If there is anything you do not understand, ask a staff member for help. Admission. Upon arrival, you will be photographed, searched, and fingerprinted. All of your personal property will be bagged, tagged, and placed in storage. Valuables and jewelry will be removed and safeguarded for the duration of your stay. Any money in your possession will be deposited into a canteen account created for your use while in our custody. You will be given a receipt for all items. You will be issued jail clothing, bedding, and personal hygiene items. You must wear your ID wristband or carry your ID card at all times. If you lose your ID, you may be subject to disciplinary action. All artificial hair, like extensions, weaves, cornrows, and wigs, must be removed due to health, safety, and security reasons. Hairstyles and beards that could conceal contraband, promote identification with, create a health, hygiene, or sanitation hazard, or could significantly compromise the ability to identify an offender are not allowed. All body piercings must be removed. You will be given a health screening and classified to a housing unit based on your criminal record, incarceration history, medical history, current behavior, special needs, and the needs of the facility. Your classification level will be reviewed within 15 days of your arrival at this facility. It will then be reviewed every 90 days. You may request a classification review every 60 days. Your classification may be changed at any time by the classification committee. You will never be segregated because of race, color, creed, or national origin. Daily life. Every morning you must be dressed by 7 a.m. and your bed made by 8 a.m. You must remain fully dressed until 7 p.m. Jumpsuits may not be worn inside out. You must keep your cell clean. Items must not be pasted, glued, or attached on any wall, floor, bunk, ceiling, ventilation grate, or light fixture. Living, work, and recreation areas will be inspected every day. You are responsible for all items issued to you, including mattresses, blankets, and clothing. You will pay for the cost of replacing anything lost or damaged from your commissary account. You may also lose good time. All inmate property must fit inside the authorized inmate storage container in your cell. Property that is not on the approved list, found in excess, or not used for its original purpose will be considered contraband, and you will be subject to disciplinary action. All contraband will be confiscated and disposed of in accordance with instructions of the superintendent or his designee. Read your handbook for a complete list of authorized property. You will be assigned cleaning duties in the day room or dormitory, showers, and common areas. Floors will be swept and mopped daily. Towels, blankets, and other materials may not cover stairwells, block cell views, or block the view of the shower area. Trash and sweepings must be emptied into trash receptacles and never flushed down toilets. Televisions are available as a privilege, as long as your unit and cell passes inspection. Pillows and bedding must remain on your beds throughout the day and evening, and may not be brought into the day room area. You are also expected to maintain your personal hygiene. Each inmate in general population will be allowed to shower daily. Inmates in administrative or disciplinary segregation will be allowed to shower a minimum of twice weekly. Razors will be issued 3 times a week, schedule permitting. You will be able to wash your jumpsuits twice a week and your personal laundry once a week. You are never allowed to enter another inmate's cell or sit on their beds.
Unauthorized inmate meetings or gatherings are prohibited. Go to your cell. Go to your cell. Never sit on the stairs, bang on the glass, stand by any access doors, or pass items under any doors. When speaking with staff and officers, use their title and last name, Mrs. Smith or Officer Jones. You may be searched at any time. Head count, ladies. Stand in front of your bunks. Head count. Head counts and lockdowns are conducted daily. When head count is announced, you must face your block door and present your ID card. When headcount is secure, inmates will be allowed to return to normal daily activities depending on when headcount is taken. Lockdown. Gentlemen, clear the day room. Lockdown. When an officer announces lockdown, immediately and quietly return to your cell to await further instructions. If you fail to follow any of the lockdown and headcount rules, you will be charged with disciplinary action. There are no exceptions. For your health and safety, there is no smoking. Tobacco products, matches, or cigarette lighters are prohibited and considered contraband. Library and recreation periods are scheduled on a regular basis. All inmates must wear their ID card or wristbands to participate in recreation. Access to the law library may be obtained by corresponding with the recreation supervisor. When moving from one location to another outside your cell block or dormitory, you must walk on the right-hand side of the hallway and remain silent. With the exception of medical cases and those assigned to early morning work details, you are not permitted to get into bed before 7 p.m. You may lie on made beds during the day. At 11 p.m., it's lockdown and lights out. That means no talking, noise, or disturbances. Sexual abuse and harassment. Western Tidewater Regional Jail has a zero tolerance towards all forms of sexual abuse and sexual harassment by staff members, contractors, volunteers, or inmates. Our policies and procedures comply with the Prison Rape Elimination Act, or PREA. Inmate-on-inmate sexual acts are prohibited, consensual or not. Any inmate found to have been engaged in any consensual sexual acts with another inmate will be disciplined and may face criminal prosecution. Sexual acts between staff, contractors, or volunteers with inmates can never be consensual and are against the law. If you feel that you or another inmate has been a victim of sexual abuse, sexual activity coerced by overt or implied threats of violence, or an act to which you could not consent or refuse, immediately notify any staff member, contractor, or volunteer. It is a jail policy for them to report all allegations of sexual abuse and sexual harassment. Western Tidewater inmates can privately report sexual abuse, sexual harassment, retaliation by another inmate or staff, and staff neglect by submitting an inmate request form or grievance form, reporting the situation verbally to any staff member, contractor, or volunteer, calling the free and confidential sexual abuse hotline number posted in each housing unit, or using a third party, another inmate, family, or friends, to report the incident. Inmates who report sexual abuse or sexual harassment allegations in good faith will not be punished. Inmates and staff who report such allegations will be protected from retaliation. Inmates found making frivolous or false allegations may face criminal prosecution. Once a report of sexual abuse or harassment is made, we will conduct a complete, thorough, and accurate investigation. Criminal matters will be referred to the Suffolk Police Department for their investigation. Telephones and mail. Telephones are available as a privilege for collect calls or debit calls only. You will be given a 5-digit inmate telephone ID number plus a 4-digit PIN number that allows you to use the phone system, using money from your inmate canteen account to make debit calls. Keep these numbers confidential. All inmate phone calls are subject to recording and monitoring.
There is no limit to the amount of mail you may send or receive, so long as you pay for the postage. Indigent inmates without money will be able to mail 5 first-class letters a week upon request. All outgoing mail may be sealed by the inmate. However, the inmate's full return address must be listed on the outside of the envelope. Inmate's name, Western Tidewater Regional Jail, 2402 Godwin Boulevard, Suffolk, Virginia, 23434. All incoming mail will be opened and searched for contraband, but not read unless there is a reason to believe it contains disapproved content. Outgoing mail returned to the jail will be opened and inspected for any contraband. Incoming mail from courts and attorneys may be opened and inspected, but not read by jail officers, and will be opened in the presence of the inmate. You may receive books, magazines, and newspapers that do not threaten the security of the facility and that are mailed directly from the publisher. Publications depicting sexual acts are prohibited. Read the mail section in your handbook for more information. Meals. You will be served 3 meals every day. At meal times, you are never allowed to pick up someone else's tray. You may not take food from another inmate's tray. You may never bring food from meals into your cell. Inmate money. You may not have money or jewelry in your possession at any time. Family and friends may deposit funds in the lobby kiosk or online via offenderconnect.com. Canteen. A canteen service is available for snacks and comfort items. If you have money in your account and do not have disciplinary restrictions, you may order canteen items. Read the canteen section in your handbook for more information. Visits. Visits are a privilege, and you may be allowed 1 regular visit per week. You may visit with attorneys, clergy, and religious leaders as needed. Special visits must be approved in advance by the jail administrator or their designee. Requests for special visits can be made by submitting an inmate request form to the on-duty watch commander. Inmates in disciplinary segregation, close watch, cell restriction, medical isolation, or suicide watch will be denied personal visits with family or friends. Special visits must be approved in advance by the director of treatment. Inmates are expected to be dressed and ready to go to visitation when called by staff. All visitors must be 16 years of age or older with a valid driver's license, ID, military ID, passport, or school ID. All visitors must be on the inmate's approved visitation list, updated quarterly. If anyone violates the visiting rules, the visit will immediately end, and he or she may be subject to disciplinary action and/or criminal charges. For a complete list of rules, read your handbook. Medical services. Medical services are available to all inmates on a 24-hour basis. Inmates desiring medical attention should describe their concerns and condition on a medical services request form. If you or another inmate are suddenly feeling ill, tell a staff member right away. If the jail is unable to treat you, you will be taken to the hospital. You will be charged a copay for each medical services visit. Check your handbook for current fees. Inmates without money will not be denied necessary medical treatment. All medications must be prescribed and will be distributed by the medical staff. You must show your ID and take your medications in front of medical staff. You are never allowed to take another inmate's medication. A mental health professional is available for counseling. And then I was just standing there. I wasn't doing anything wrong. Medical requests for glasses, dental work, or other specialized items or services will be provided when a doctor or dentist determines them necessary. Programs and education.
You should take advantage of religious, educational, work release, community workforce, and or trustee programs available in the facility. Counseling, education, vocational training, and employment are available to help you lead a more successful and law-abiding life in this facility and when you return to your community. Requirements for acceptance into these programs differ. Therefore, inquiries should be made through the classification section via an inmate correspondence form. Do not use a grievance form for this purpose. Alcoholics Anonymous and Narcotics Anonymous are designed for inmates who have substance abuse problems and wish to alter their behavior. To participate in either program, submit a request to the classification office via an inmate correspondence form. Reading and educational materials are available for your use and enjoyment. Speak with someone in the classification section for more information. Work assignments. All inmates are eligible to be inmate workers if there is an opening. Work assignments are based upon classification and considered a voluntary privilege. They will be taken away if you don't perform to the standards set by the Western Tidewater Regional Jail. During a work assignment, never leave the work area without permission of the officer in charge. Never move an item from one cell or area to another. All workers are subject to random drug testing. If you test positive for drugs, your job will be terminated and you may be subject to criminal charges. To receive a work assignment, submit a request to the work project. Religion. We do not discriminate against any recognized religious beliefs or practices. Inmates are permitted to voluntarily participate in the religious service and/or counseling of their choice during scheduled hours. Legal counsel and court information. Every inmate has the right to legal counsel. You may contact your attorney by phone, mail, or in court, and your attorney may contact you during normal facility operation. You may also use the law library. You will be given your street clothing from your personal property for jury trials in circuit court. Family and friends may deliver court clothing between the hours of 8 a.m. and 4 p.m. Monday through Friday. Rule violations and disciplinary procedures. If you fail to follow the rules and regulations of this facility, you will be subject to disciplinary sanctions and, in some cases, criminal charges. There are two kinds of violations, minor and major. The Western Tidewater Regional Jail has a zero-tolerance drug policy. If you violate the drug policy while in our custody, you will lose visiting privileges. For a complete list of prohibited acts, violations, disciplinary hearings, and the appeal process, read your handbook. From this point forward, you are expected to know every rule without fail. If you have any questions, ask a staff member for assistance. These rules and regulations have been designed for your safety and the safety of those who live and work here. We realize that you would rather be somewhere else, but let's make the most of your stay. Take the time to learn and follow the rules. Be respectful to staff and other inmates. Take advantage of the educational and work programs designed to help you lead a more productive life. The choice is up to you. To make the most of your stay here, be rewarded and improve yourself. Good luck, and welcome to the Western Tidewater Regional Jail. Bienvenido a la cárcel regional de Western Tidewater. Usted ha sido enviado aquí por orden del tribunal. Mientras esté bajo nuestra custodia, se espera que siga todas las reglas y trate a todo el personal y a los otros reclusos con respeto. Asimismo, usted también será tratado con justicia y respeto. Este video le dará una visión general de las reglas que debe seguir. Después de verlo, revise su manual. Si hay algo que no entiende, pida ayuda a un miembro del personal. Ingreso.
A su llegada, será fotografiado, se le cacheará y se le tomarán las huellas dactilares. Todos sus objetos personales serán empaquetados, etiquetados y almacenados, incluidos todos los objetos de valor y las joyas, los cuales permanecerán en un lugar seguro durante todo el tiempo que permanezca aquí. El dinero que tenga será depositado en una cuenta de la cantina para su uso mientras esté bajo nuestra custodia. Se le dará un recibo para todos los artículos. Se le entregarán un uniforme de la cárcel, ropa de cama y artículos de higiene personal. Usted debe llevar su pulsera o tarjeta de identificación en todo momento. Si pierde su identificación, puede ser objeto de una sanción disciplinaria. Todo tipo de cabello artificial, como extensiones, trenzas, trencitas y pelucas, deberá ser removido por razones de salud y seguridad. Los estilos de pelo y las barbas que puedan permitir ocultar contrabando, promover la identificación con algún grupo específico, suponer un peligro para la salud personal o pública, un problema de la higiene, o que puedan comprometer seriamente la capacidad de identificar a un recluso, no están permitidos. Todas las perforaciones corporales deben ser removidas. Se le practicará un examen médico y será clasificado en una unidad de vivienda según su historial criminal, antecedentes penales, historial médico, comportamiento actual, necesidades especiales y las necesidades de la institución. Su nivel de clasificación será revisado a los 15 días de su llegada a esta institución y posteriormente cada 90 días. Puede además solicitar una revisión de clasificación cada 60 días. Su clasificación puede ser cambiada en cualquier momento por el comité encargado. Nunca se segregará debido a raza, color, credo u origen nacional. Vida diaria. Todas las mañanas deberá vestirse a las 7 de la mañana y tender la cama antes de las 8 de la mañana. Deberá llevar su vestimenta completa hasta las 7 de la noche. No podrá llevar prendas puestas al revés. Deberá mantener limpia su celda. No podrá pegar ni colgar nada en ninguna pared, piso, litera, techo, rejilla de ventilación o lámpara. Las áreas comunes, de trabajo y de recreación, serán inspeccionadas todos los días. Usted es responsable de todos los artículos que se le hayan entregado, incluyendo colchones, mantas y ropa. Deberá pagar con dinero de su cuenta de la cantina para reemplazar cualquier artículo perdido o dañado. También se le podrá sancionar con pérdida del tiempo ganado por buen comportamiento. Todas las posesiones de los reclusos deberán caber dentro del contenedor autorizado que encontrará en su celda. Cualquier artículo que no esté en la lista aprobada, que sea encontrado en exceso o que no sea usado para su propósito original, será considerado contrabando y usted podrá ser objeto de una sanción disciplinaria. Todo el contrabando será confiscado y desechado de acuerdo con las instrucciones del superintendente o su designado. Lea su manual para obtener una lista completa de los artículos autorizados. Se le asignarán tareas de limpieza en la sala de estar o en el dormitorio, las duchas y las áreas comunes. Hay que barrer y limpiar los pisos a diario. No deberá haber toallas, mantas o ningún otro material cubriendo las escaleras, bloqueando la vista de las celdas o del área de las duchas. Deberá depositar la basura en los recipientes indicados y nunca deberá botar nada en el inodoro. El disfrute de los televisores es un privilegio al que tendrá acceso siempre y cuando su unidad y su celda pasen la inspección. Las almohadas y la ropa de cama deberán permanecer encima de las camas durante todo el día y la noche y no se podrán llevar a la sala de estar. También se espera que mantenga su higiene personal. Cada recluso de la población general podrá bañarse a diario. A los reclusos en segregación administrativa o disciplinaria, se les permitirá ducharse un mínimo de 2 veces por semana. Las máquinas de afeitar serán distribuidas 3 veces por semana si el horario lo permite. Usted podrá lavar su uniforme 2 veces por semana y sus artículos personales 1 vez por semana. Nunca deberá entrar en la celda de otro preso o sentarse en camas ajenas. Están prohibidas las reuniones de reclusos que no hayan sido autorizadas. Nunca se siente en las escaleras, golpee los vidrios,
permanezca de pie junto a ninguna puerta de acceso, ni pase los elementos bajo ninguna puerta. Cuando hable con un miembro del personal o un oficial, utilice su título y apellido, señora Smith u oficial Jones. Se le podrá cachear en cualquier momento. Headcount, ladies, stand in front of your bunks. Headcount. Diariamente se hacen conteos de reclusos y encierros. Cuando se anuncia el conteo de reclusos, usted deberá pararse de frente a la puerta del bloque y presentar su tarjeta de identificación. Una vez realizado el conteo, los reclusos podrán retomar sus actividades normales según el momento en que se haga el conteo. Lockdown. Gentlemen, clear the day room. Lockdown. Cuando un oficial anuncie el encierro, regrese a su celda inmediatamente y en silencio para esperar más instrucciones. Si usted incumple cualquiera de las reglas del encierro o del conteo, se le aplicará una sanción disciplinaria. No hay excepciones. Por su salud y seguridad, no se permite fumar. Los productos derivados del tabaco, los fósforos o los encendedores de cigarrillos están prohibidos y se consideran contrabando. Los horarios de biblioteca y recreación se programan de forma regular. Todos los reclusos deben usar su tarjeta o pulsera de identificación para participar en las actividades de recreación. El acceso a la biblioteca jurídica se puede solicitar por correspondencia con el supervisor de recreación. Cuando se mueva de un lugar a otro, fuera de su celda o dormitorio, deberá caminar en el lado derecho del pasillo y permanecer en silencio. Con la excepción de los casos médicos y de los reclusos que tengan que trabajar temprano al día siguiente, no está permitido acostarse a dormir antes de las 7 de la noche. Usted puede acostarse sobre la cama tendida durante el día. A las 11 de la noche comienza el encierro y se apagan las luces. Eso significa que no se puede hablar, hacer ruido ni causar disturbios. Abuso sexual y acoso. La cárcel regional de Western Tidewater tiene una política de cero tolerancia contra todas las formas de abuso y acoso sexual, ya sea por miembros del personal, contratistas, voluntarios o reclusos. Nuestras políticas y procedimientos cumplen con la Ley de Erradicación del Abuso Sexual en las Cárceles, o PREA por sus siglas en inglés. Todo tipo de actos sexuales entre reclusos está prohibido, ya sea consensuado o no. Todo recluso involucrado en cualquier tipo de acto sexual consensual con otro recluso será objeto de una sanción disciplinaria y podrá ser procesado penalmente. Los actos sexuales entre miembros del personal, contratistas o voluntarios y los reclusos nunca son considerados consensuales y son ilegales. Si usted siente que usted u otro recluso ha sido víctima de abuso sexual, involucrado en un acto sexual contra su voluntad a través de amenazas de violencia explícitas o implícitas, o en una acción frente a la cual usted no podía dar su consentimiento o rechazarla, comuníquese inmediatamente con cualquier miembro del personal, contratista o voluntario. Ellos están obligados a comunicar a la administración todas las denuncias de abuso y acoso sexual. Los reclusos de Western Tidewater pueden reportar en privado cualquier caso de abuso o acoso sexual, así como cualquier tipo de represalia por parte de otro recluso o miembro del personal, o cualquier caso de negligencia del personal, ya sea mediante la presentación de un formulario de solicitud para reclusos o un formulario de quejas o por medio de un informe verbal de la situación a cualquier miembro del personal, contratista o voluntario. También puede hacerse llamando al número gratuito y confidencial de la línea directa de abuso sexual que se encuentra publicada en todas las unidades de vivienda o a través de un tercero, como por ejemplo, otro recluso, un familiar o un amigo. Los reclusos que denuncien de buena fe actos de abuso o acoso sexual no serán castigados. Los reclusos y el personal que denuncien tales alegaciones estarán protegidos contra represalias. Los reclusos que lancen acusaciones frívolas o falsas podrán ser procesados penalmente. Una vez que se haga un informe de abuso o acoso sexual, llevaremos a cabo una investigación completa, exhaustiva y precisa. Las cuestiones penales serán remitidas al Departamento de Policía de Suffolk para su investigación.
teléfonos y correo. El uso de los teléfonos es un privilegio para hacer llamadas por cobrar o llamadas por débito. Se le proporcionará un número de identificación telefónica de 5 dígitos, además de un número de 4 dígitos que le permitirán usar el sistema telefónico usando dinero de su cuenta de cantina para hacer llamadas de débito. Mantenga estos números confidenciales. Todas las llamadas telefónicas de los reclusos están sujetas a grabación y monitoreo. No hay límite para la cantidad de correo que puede enviar o recibir, siempre y cuando pague el franqueo. Los reclusos indigentes, sin dinero, podrán enviar por correo 5 cartas de primera clase por semana. Todo el correo saliente puede ser sellado por el recluso. Sin embargo, la dirección completa del remitente debe aparecer en el sobre. Nombre del recluso: Cárcel Regional de Western Tidewater, 2402 Godwin Boulevard, Suffolk, Virginia, 23434. Todo el correo entrante será abierto y revisado para evitar el ingreso de contrabando, pero no será leído a menos que haya una razón para creer que contiene contenido prohibido. El correo saliente que sea devuelto a la cárcel será abierto e inspeccionado para evitar el ingreso de contrabando. El correo entrante que venga de los tribunales y los abogados podrá ser abierto e inspeccionado, pero no será leído por los oficiales de la cárcel y será abierto en presencia del recluso. Usted puede recibir libros, revistas y periódicos que no amenacen la seguridad de la institución y que vengan directamente del editor. Las publicaciones que representen actos sexuales están prohibidas. Lea la sección Correo en su manual para más información. Comidas. Se le servirán 3 comidas al día todos los días. Durante las comidas, nunca recoja la bandeja de otra persona, no tome la comida de la bandeja de otro recluso, ni lleve comida a su celda. Dinero de los reclusos. Usted no podrá tener dinero ni joyas en su posesión en ningún momento. Su familia y amigos pueden depositar dinero en el kiosco que se encuentra en la entrada de la cárcel o por internet a través de offenderconnect.com. Cantina. Hay un servicio de cantina disponible para comprar botanas y otros artículos. Si tiene dinero en su cuenta y no tiene restricciones disciplinarias, podrá pedir artículos de la cantina. Lea la sección La cantina en su manual para más información. Visitas. Las visitas son un privilegio. Usted puede recibir una visita regular por semana. También puede recibir visitas de abogados, clérigos y líderes religiosos según sea necesario. Las visitas especiales deben ser aprobadas por adelantado por el administrador de la cárcel, un empleado designado o el director de tratamiento. Puede solicitar visitas llenando un formulario de solicitud para reclusos y entregándolo al comandante de guardia. Los reclusos en segregación disciplinaria, vigilancia cercana, confinamiento, aislamiento médico o vigilancia por intento de suicidio no podrán recibir visitas personales de familiares o amigos. Se espera que los reclusos estén vestidos y listos para ir al área de visitas cuando sean llamados por el personal. Todos los visitantes deben tener 16 años de edad o más y una licencia de conducir válida, una identificación gubernamental, carnet militar, pasaporte o identificación de estudiante. Todos los visitantes deben estar en la lista de visitas aprobadas del recluso, la cual es actualizada trimestralmente. Si alguien infringe las reglas de las visitas, la visita se dará por terminada inmediatamente y se podrán aplicar sanciones disciplinarias y presentar cargos criminales. Para una lista completa de las reglas, lea su manual. Servicios médicos. Los servicios médicos están disponibles para todos los reclusos las 24 horas del día. Los reclusos que deseen atención médica deberán describir sus síntomas y preocupaciones en un formulario de solicitud de servicios médicos. Si usted u otro preso se siente enfermo de repente, hable con un miembro del personal inmediatamente. Si la cárcel no puede atenderlo,
lo llevarán al hospital. Se le cobrará un copago por cada visita a los servicios médicos. Revise su manual para las tarifas actuales. A los reclusos sin dinero no se les negará el tratamiento médico necesario. Todos los medicamentos deben ser prescritos y serán distribuidos por el personal médico. Debe mostrar su identificación y tomar sus medicamentos frente al personal médico. Nunca se le permitirá tomar los medicamentos de otro preso. Un profesional en salud mental está disponible para ofrecer servicios de consejería. Las solicitudes médicas de gafas, tratamiento odontológico u otros artículos o servicios especializados deberán ser autorizados por un médico o dentista. Programas y educación. Aproveche los programas religiosos, educativos, laborales y comunitarios disponibles en la institución, así como el programa de custodios, el asesoramiento, la educación, la formación profesional y el empleo pueden ayudarle a llevar una vida más exitosa y respetuosa de la ley en este centro y cuando regrese a su comunidad. Los requisitos de acceso a estos programas varían, por lo tanto, deberá dirigir sus preguntas a la sección de clasificación a través de un formulario de correspondencia para reclusos. No use un formulario de quejas para este propósito. Alcohólicos Anónimos y Narcóticos Anónimos son programas diseñados para reclusos que tienen problemas de abuso de sustancias y desean cambiar su comportamiento. Para participar en cualquiera de los programas, envíe una solicitud a la oficina de clasificación a través de un formulario de correspondencia para reclusos. Hay libros y materiales educativos disponibles para su uso y disfrute. Hable con alguien en la sección de clasificación para más información. Asignación de trabajo. Todos los reclusos tienen la posibilidad de solicitar un empleo si hay una vacante. Las asignaciones de trabajo se basan en la clasificación y se consideran un privilegio voluntario que podrá retirarse si no cumple con los estándares establecidos por la cárcel regional de Western Tidewater. Durante una asignación de trabajo, nunca deje el área de trabajo sin el permiso del oficial a cargo. Nunca mueva elementos de una celda o área a otra. Todos los trabajadores están sujetos a pruebas de drogas al azar. Si usted da un resultado positivo en la prueba de drogas, perderá su asignación de trabajo y podrá enfrentar cargos criminales. Para recibir una asignación de trabajo, envíe una solicitud al proyecto de trabajo. Religión. No se discrimina ningún tipo de creencia o práctica religiosa reconocida. Los reclusos pueden participar de manera voluntaria en los servicios religiosos o sesiones de apoyo que deseen durante los horarios programados. Asistencia jurídica e información del tribunal. Todos los reclusos tienen derecho a recibir asistencia jurídica. Puede comunicarse con su abogado por teléfono, correo o en el tribunal, y su abogado puede comunicarse con usted durante los horarios normales de atención de la institución. También puede utilizar la biblioteca jurídica. Se le entregará su ropa de calle y sus artículos personales para su comparecencia ante el tribunal del circuito. Su familia y amigos pueden traerle ropa para ir al tribunal entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde de lunes a viernes. Infracciones y procesos disciplinarios. Si no cumple con las reglas y regulaciones de esta institución, usted podrá enfrentar sanciones disciplinarias y, en algunos casos, cargos criminales. Hay dos tipos de violaciones: menores y mayores. La cárcel regional de Western Tidewater tiene una política de cero tolerancia contra las drogas. Si usted comete una infracción contra esta política de drogas mientras esté bajo nuestra custodia, perderá los privilegios de visita. Para una lista completa de actos prohibidos, infracciones, audiencias disciplinarias y el proceso de apelación, lea su manual. Desde este momento se espera que conozca cada regla sin falta. Si tiene alguna pregunta, pida ayuda a un miembro del personal.
Estas reglas y regulaciones han sido diseñadas para su seguridad y la seguridad de quienes viven y trabajan aquí. Entendemos que usted prefiera estar en otro lugar, pero vamos a aprovechar al máximo su estancia. Tómese el tiempo para aprender y seguir las reglas. Respete al personal y a los otros reclusos. Aproveche los programas educativos y de trabajo diseñados para ayudarle a llevar una vida más productiva. La elección es suya. Aproveche al máximo su estancia aquí y será recompensado y mejorará su vida. Buena suerte. Una vez más, le damos la bienvenida a la cárcel regional de Western Tidewater.